Bueno, chicos, ¿estamos o no? ¿Estamos o no estamos? Empezamos, como siempre, nuestro querido calentamiento de 10 minutos. Así que venga, vamos todos a saltar aquí en el sitio. Os estoy viendo vuestros comentarios por aquí. Muchos me estáis diciendo que habéis entrado con otro vídeo. Pues me parece genial, ya que no pudimos dar el vídeo ayer. Pero tenemos otros 19 entrenamientos de momento en nuestro canal que lo podéis hacer. Venga, seguimos aquí. Estiramos. O sea, perdón. Jumping, calentamos. Venga, vamos, señores. Vamos a nuestro calentamiento. Normal. Llevo sin entrenar desde el sábado, o sea, domingo no he entrenado, pero el domingo he trabajado, mucho estrés trabajando. Y ayer no he entrenado porque estaba, no me encontraba bien. Así que hoy tengo muchísimas ganas de entrenar. Venga, cambiamos aquí, alternamos. Espero que vosotros también tengáis las mismas ganas que yo. Porque señores y señoras, ladies and gentlemen, chicos y chicas, hoy vamos a sufrir. El que avisa no es traidor. Acordaros de que estos entrenamientos sirven también para bajar de peso y quemar grasa, porque son entrenamientos de casi una hora de, bueno, hora y pico de cardio. Haciendo tanto cardio se queman bastantes calorías. Cambiamos aquí la cintura. Entonces, si tienes algún conocido o algún amigo que quiera bajar de peso, recomiéndale que vea estos vídeos y que los haga al mismo tiempo con nosotros. Un seguidor me pasó, porque tiene un reloj puesto en la mano que le mide las pulsaciones y lo demás, y nos pasó un entrenamiento que hicimos y él había quemado alrededor de 1000 calorías. Eso es un montón, ¿vale? Imagínate que la cantidad recomendada, rodilla arriba, para adultos es entre 2000 y 2500 calorías al día, lo que puede comer o lo que gasta. Pues un entrenamiento ha gastado 1000 más, eso es una brutalidad. Entonces, este deporte sirve tanto para bajar de peso, tonificar tu cuerpo, ponerte fuerte y aprender también kickbox y un nuevo deporte. Venga, vamos a rezar rodilla arriba, un poquito más arriba, un poquito más rápido. Cambio. Talones. Importante, tocamos aquí, por fuera, normal, saltamos aquí. Vale, hacemos burpees de 100 saltos arriba, tomo mi ritmo. ¿Preparados? ¡Uno! Eso es. ¡Dos! ¡Genial! ¡Tres! ¡Cuatro! Cinco. Venga, señores, que seguimos aquí calentando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez.
10 sentadillas con salto. Venga, vamos. Una. Eso es. Dos. Sentadillas y saltamos. Tres. Cuatro. Uy. Salta para arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Lanzamos un poquito los directos. ¿Os acordáis de lo que os dije el último día? Os propuse que animéis a vuestros padres o vuestra familia a hacer deporte. Y para la gente que no hace deporte, con hacer este calentamiento ya es suficiente. Así que espero, para este vídeo, para el futuro, para cualquier vídeo, que cojas a tus padres y les animes a que hagan el calentamiento con nosotros. Solo son 10 minutos de ejercicio. Y esos 10 minutos te darán la vida. Cambio, crochet. Cambio, gancho. Hacia arriba los directos. Hacia arriba. Muy bien, seguimos saltando aquí. Lanzamos, soltamos un poquito la pierna, lanzamos 10 patadas con la pierna izquierda. ¡Pau! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por cierto, chicos, aún tengo agujetas del entrenamiento número 19. Una rutina increíble de pierna. Si no la has visto y no la has hecho, recomiendo que la hagas después de hacer el entrenamiento. Vas a flipar. 3 días con agujetas en la pierna. Cambio, para la derecha, 10 repeticiones, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hacemos 20 repeticiones alternando izquierda a derecha. Vamos a ver la izquierda, vamos a ver la derecha, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genial. Muy bien. Un poquito más directo otra vez. Más rápido. Queda un minuto. Queda un minuto. Muy llegado, vamos. Rodilla el pecho y salto. Vamos, uno. Eso es. Dos. Más arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Genial. Señores, calentamiento de articulaciones. Empezamos con el cuello. Un poquito, vamos. Cambio de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, vamos. Semicírculo. Genial.
genial, levantamos hombro arriba y abajo. Rotamos hacia adelante. Hacia atrás. Abrimos pecho, cierro dos veces, abro, cierro dos veces, abro, cierro aquí en el centro. Vale, esto. Y vamos, caminar. Muy bien, calentamos un poquito la cintura, rotamos hacia un lado. Cambio hacia el otro lado. Soltamos la pierna, la soltamos aquí. Eso es, muchísima. Bueno, últimamente nos está pasando que después de finalizar el directo, en vez de subirse como normalmente se sube a los 15-20 minutos de apagarlo, se sube el día siguiente por la mañana. No tengo idea por qué está pasando eso, seguramente sea de YouTube. Así que ya sabes que este vídeo, si no lo puedes hacer ahora, lo tendrás que hacer dentro de 10 horas más o menos. Es cuando se publica en YouTube. Soltamos las piernas, genial. Y empezamos, ¿vale? Ya tenemos la máquina interesada, ya podemos entrenar fuerte. Sin peligro de lesiones, bebemos un traguito de agua, todo el mundo preparado. Os tengo que confesar una cosa. Este fin de semana he comido como un demonio. He comido muchísimo y estoy fuerte, tengo energía, así que hoy ya verás. Bueno chicos, empezamos, ¿vale? Primera combinación, primera técnica del día, del vídeo de hoy. Manos arriba, nuestra guardia. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para aquellas personas que todavía no saben muy bien cómo es su guardia o para los nuevos que han empezado ahora mismo. La guardia, si eres diestro, tu mano buena, tu pierna buena van un poquito hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, yo pongo los pies en línea, separados, ¿vale? Separación lateral. Y lo que hago es que mi pierna y mi mano buena van para atrás. ¡Pum! Y la otra hacia adelante. Esta es mi guardia. Yo soy diestro, pierna izquierda adelante, derecha atrás. La guardia, la pierna semiflexionada, tengo que estar cómodo, no puedo estar aquí rígido. Tengo que estar cómodo. Pierna separada lateralmente y hacia atrás. Las manos arriba, como estás viendo, me voy acercando. Los codos pegados y la uña pegada a la cara. No separo los brazos, no abro los codos aquí. Y esta es mi guardia, mírame, me pongo de perfil. ¡Pum! Flexionado un poquito, esta es mi guardia y de aquí puedo lanzar. ¿Qué es la guardia? Es una posición tanto de defensa como de ataque. Así que ya sabemos la guardia. Nos ponemos en guardia. Vale, manos arriba, lanzamos jab de izquierda. Muy bien, el brazo estirado entero. No lo doblamos aquí a mitad, sino siempre lo estiramos entero. Metemos un poquito la cintura, mírame. Pum, por cada golpe meto cintura. ¿Por qué? Porque pego más fuerte. No es lo mismo pegar con el brazo que meter la fuerza de todo el cuerpo. Mano izquierda recta, la derecha se queda arriba. No la separo ni la bajo. Pego derecha recta, pum. Otra vez giro el cuerpo, busco golpe al hígado, recojo en guardia, busco crochet y pego frontal de derecha. Repito, señores, me pongo en guardia, izquierda, derecha, hígado, recojo, crochet y frontal. Le pego la combinación y lo mando a la otra esquina del ring, ¿vale? Repetimos. Mano arriba, empezamos otra vez. Izquierda recta, derecha recta. Golpe al hígado, recojo, crochet arriba con la misma mano, frontal, vuelvo en guardia. El frontal, subimos la rodilla recta y cuando la tengo ya aquí arriba es cuando empujo y vuelvo. No pego hacia arriba, no doblo la espalda sigue siempre recta aquí. Pum, y vuelvo. Repetimos otra vez, izquierda, derecha, hígado, recojo, cross, frontal, vuelvo en guardia. Muy bien. Así que empezamos. Todo el mundo a mi ritmo, ¿vale? 10 repeticiones. Venga, vamos. 1, izquierda, derecha, hígado, recojo, cross, frontal. 2, izquierda, derecha, hígado,
recojo cross, frontal, 4, o sea 3, izquierda, derecha, hígado, recojo en guardia, crochet, frontal. Muy bien, ya la sabemos, un poquito más rápido, 10 repeticiones, vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano arriba. Muy bien. 10 repeticiones un poquito más rápida. Metemos cardio, metemos rapidez. Vamos ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mano arriba. Repitamos una cosita muy importante que se me olvidó deciros. El que tenga un compañero ahora mismo consigo, o sea, con él, que lo haga con su compañero, una de cada uno, con los guantes y las piernas puestas. El que tenga un saco, que lo haga con el saco. Fuerte, el que no tenga nada como yo, porque mira mi casa, no tengo nada más, pues lo hacemos en sombra, que tampoco pasa nada. La sombra hace que mejores mucho tu técnica, ¿vale? Cuantas más repeticiones, es decir, hasta que no lo hagas 50.000 veces la misma técnica, nunca te va a salir perfecta. Así que, a seguir practicando. 10 más, la misma técnica, vamos. Rápido, mano arriba. Importante, cada vez que hago la técnica, vuelvo rápido a un guardia. Vamos, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tiempo. Un poquito de agua. Genial. Repetimos, bueno, cambiamos de combinación, ¿vale? Una cosa me está diciendo Gerard ahora mismo. Si apretamos el puño al final del golpe, sí. Mira, la mano cuando sale de aquí en guardia, sale suelta. No genero presión, no hago esto de aquí. No aprieto y lo hago. Porque el golpe va mucho menos rápido y mucho menos fuerte. ¿Sabéis? La ley de la potencia es fuerza por velocidad. Pegando fuerte y rápido generamos potencia. Por eso la mano no sale apretada, sino que sale relajada. Y justo donde impacto, ¡pum! Es cuando aprieto aquí. ¡Pa! 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 Rapidez. Cuanto más rápido, más fuerte vais a pegar. Y no hacemos esto, no apretamos aquí como un bruto y hacemos Es muy lento, no se ve y cargamos mucho el cuerpo. Suelto, suelto, suelto. ¡Pa! Siempre apretamos el puño cuando impacta. Aquí. ¿Lo ves? Eso es. Así que seguimos. Cambiamos de combinación. Manos arriba. Nos imaginamos que nos viene un crochet de derecha. Un crochet por aquí. ¿Vale? Muchas veces estamos en guardia. Nos viene el crochet y lo paramos. ¿Vale? Estamos en guardia. Viene el crochet. Lo vemos y hacemos esto. Pues lo paramos en guardia. Está muy bien. Mientras no te den la cara, genial. Pero pararlo en guardia también te va a marear. Y te va a ver que veas estrella por un poco si el tío pega muy fuerte. Y es muy importante saber que cuanto más golpes recibes en el combate, mucho peor para ti. Un golpe no te hace nada, dos golpes no te hacen nada. Pero 10 golpes te van a picar, ¿eh? Entonces, si vemos el crochet de derecha que viene por aquí, lo que vamos a hacer es esquivarlo por abajo, metiéndome hacia mi parte izquierda.
justo debajo de su mano. Si su mano viene por aquí, lo que hago es meterme por debajo de su mano. Mírame. Pum. Con la mano arriba, me meto debajo y le pego yo aquí al hígado. Yo soy el tío ahora mismo. Yo te pego un crochet de izquierda. Tú me estás esquivando por aquí. Te metes con la cabeza por debajo de mi brazo y al mismo tiempo que esquivas, me pegas un golpe por aquí. ¿Lo estás viendo? ¡Pum! Entonces, la combinación es la siguiente: manos arriba, esquivamos el crochet, nos lo imaginamos porque no hay nadie que nos ayude. Metemos un golpe por abajo, subo arriba, ¿vale? Cuando me meto por abajo, flexiono la rodilla. Pego. Ahora voy subiendo arriba y cuando subo arriba, pego crochet. ¿Lo vas viendo? Una, dos. Son dos golpes, ya está. Repetimos: manos arriba, chicos. Me viene el crochet por aquí. Pum, bloqueo. La segunda vez que me viene, esquivo por abajo. Y le pego una con la mano derecha en la costilla, subo arriba y crochet con la izquierda. Otra vez, derecha, izquierda. Repetimos, derecha, flexionando rodilla, me voy levantando y pego izquierda. Mucha armonía, bajo y subo. Bajo y subo con cada golpe. Repetimos, otra vez. Crochet derecha a la costilla, crochet izquierda arriba, otra vez. Crochet derecha a la costilla, crochet izquierda arriba, otra vez. Crochet abajo, crochet arriba. Muy bien, manos arriba, 10 repeticiones, vamos, ya. 1, 2, mano contraria arriba. ¿Lo vas viendo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Como aquí estamos haciendo kickboxing, también utilizamos las piernas, vamos a añadir un golpe más. Hacemos una, dos. Estoy arriba, pego el crochet y de aquí pateo un low kick fuerte. ¡Bum! Un low kick es una pierna aquí abajo. Eso es, repetimos. Una, dos, patada abajo. Vuelvo en guardia. Muy importante, hago la combinación muy rápido y tengo que volver rápido en guardia. No puedo hacer la combinación y estarme aquí relajado como si no ha pasado nada. Así que mano arriba, 10 repeticiones, vamos, con low kick. Uno. Eso, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Muy bien. 10 repeticiones más. Mano arriba. Venga, va, ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tiempo. Agua. Muy bien. ¿Vais bien o no? Espero que sí. Cambiamos, ¿vale? Cambiamos de combinación. Nos lanza una derecha recta. ¿Vale? Lo que hacemos es que esquivamos hacia este lado para que la mano pase por aquí. Estoy en guardia, me lanza derecha, me meto un poquito para el lado y la mano pasa por aquí. ¿Vale? Aquí. Esquivo con la mano arriba, no puedo hacer esto porque me entra por aquí. Manos arriba, la mano pegada al pómulo y de aquí giro cintura hacia el lado izquierdo. ¡Bum! La mano pasa por aquí, conforme pasa la mano, pegamos gancho hacia arriba. ¡Pam! Después de pegar el gancho, subimos high kick de derecha. Una mano y desde esta posición, mira mi pero no se ve. Pues desde aquí, ¡pum! High kick, ¿vale? Combinación de dos golpes, sencilla pero útil. Mano arriba, esquivo, subo para arriba, desde aquí, sin echarme para atrás, sin moverme. Conforme hago uno, dos, mano pierna, rápido.
Entonces, manos arriba, repetimos otra vez, mi mano derecha es recta, esquivo por aquí, subo con el gancho de izquierda, me protejo muy bien con la mano derecha y con el hombro izquierdo, y desde aquí, de esta posición, mi pierna no se ve, mira mi pierna, no la ves, aquí sí, pero aquí no, y de aquí hace ¡pum! Eso es. Repetimos otra vez, esquivo, gancho de izquierda, high kick de derecha. Tomo a mi ritmo 10 repeticiones. Vamos, mano arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Manos arriba. Nos hemos mareado un poquito por dar la vuelta, ¿verdad? Vamos a hacerlo sin vuelta ahora. Seguimos arriba, seguimos con la mano arriba, seguimos en guardia. Esquivo, gancho, desde aquí. ¡Pum! No hago ningún gesto raro con las piernas. Cuando pego el gancho de izquierda, esta pierna ya, la izquierda ya la pongo de puntilla. Y de aquí ya suelto el high. ¿Vale? Repetimos. Mano arriba. Uno. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mano arriba. Seguimos en guardia. 10 más, un poquito más rápido, vamos. Ya. Uno. Dos. Tres. Acuérdate, esquiva con la mano derecha arriba, por si te lanza. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tiempo. Importante, cuando pegamos un high kick, si pego con la pierna derecha, la pierna izquierda se queda un poquito de puntilla. Un poquito de puntilla. Un poco, no la dejo totalmente apoyada en el suelo, porque me cuesta girar. Pues si la dejo de puntilla, va mucho más fácil el giro, pego más rápido y más fuerte. Eso es. Recordad siempre, el pie gira 90 grados, ahora mismo mi pie apunta hacia ti. Cuando pego la pierna, apunta hacia afuera. ¡Pa! Seguimos. Cambiamos de técnica, ¿vale? Manos arriba. Uno un poquito más, con más golpes. Seguimos arriba. Hacemos izquierda, recta. Adelanto la pierna derecha, ¿vale? La adelanto, no recta, no recta, sino que vamos un poquito hacia afuera, por aquí. Repito, izquierda, adelanto, gancho, adelanto toda la izquierda, crawl, pego rodilla derecha y rodilla izquierda. Repetimos, esta es una combinación que lo vamos a hacer en un combate cuando nuestro oponente está yendo mucho para atrás, ¿vale? Es una combinación con desplazándome hacia él, es casi vamos caminando pero al mismo tiempo que pegamos un golpe. Hacemos izquierda en el sitio, pego gancho y me desplazo la pierna derecha hacia adelante, ¡boom! Le pego esta para seguir corriendo. Si pego el coche aquí no llego, pero si... voy más acelerado. Vale, si pego aquí y le entra y sigue corriendo, si pego el coche aquí no llega. Pero lo que vamos a hacer es que la pierna izquierda va otra vez un pasito hacia adelante. Al mismo tiempo que va el pasito hacia adelante, le damos crochet, rodilla. Lo pegamos aquí y hacemos derecha y rodilla izquierda. Repetimos, señores. Mano arriba, izquierda recta, pasito
y gancho. Al mismo tiempo que adelanto a la derecha. La izquierda la tengo atrás, ahora voy a adelantar a la izquierda. Al mismo tiempo que veo un crochet, ¡bum! Y de aquí hago rodilla, vuelvo atrás, derecha y rodilla izquierda. Repetimos por última vez. Izquierda recta, adelanto la pierna derecha y pego gancho derecha. Adelanto la pierna izquierda, pego crochet izquierda. Pego rodilla, ¡pum! Vuelvo en guardia, derecha y rodilla izquierda. Eso es. Vale, genial, ¿no? Manos arriba y empezamos. Vamos. Uno, izquierda. Gancho con desplazamiento, crochet con desplazamiento, rodilla derecha, derecha recta, rodilla izquierda. Otra vez, dos, izquierda, gancho con desplazamiento, crochet con desplazamiento, rodilla, derecha, rodilla. Genial. Última, tres, izquierda, gancho con desplazamiento, crochet con desplazamiento, rodilla, derecha, rodilla. Muy bien, genial. Ya la sabemos, un poquito más rápido ahora, ¿vale? Solo os pido eso. Empezamos todo el mundo. Ya, uno. Eso es. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. En el sitio y a golpear en el sitio. Nuestro rival se mueve y tenemos que ir detrás suya pegando. Vamos a hacer la misma combinación en el sitio sin moverme. Lo hacemos aquí. Izquierda, gancho, crochet, rodilla, derecha, rodilla. Como estás viendo, no me he movido el sitio. ¿Vale? La misma combinación en el sitio. 10 repeticiones. Vamos. Ya. 1. 2. Y cambiamos. Vamos a trabajar un poquito las combinaciones que son menos comunes. Lo más común en este deporte es que hagamos. Trabajamos en cruz. ¿Qué significa en cruz? Pues si pego mano izquierda, luego giro otra vez la cintura con la mano derecha o la pierna derecha. En cruz es pierna izquierda, pierna derecha. Pierna izquierda, mano derecha. Siempre cintura. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo que es más común es dos veces izquierda. O tres veces izquierda. ¿Vale? Todo el mundo se espera esto. ¡Pum! ¡Pum! Pero nadie se espera esto. ¡Pum! ¡Pum! Por la misma parte. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar eso. Dos veces con la misma. Con la misma rotación de cintura hacia un lado. Y hacemos. Crow. Cambio. Middle. ¿Vale? Mírame. Crochet de izquierda. Desde esta posición ya cambio las piernas. La derecha pasa adelante, la izquierda pasa atrás. Y conforme siento esta pierna en el suelo, lanzo la patada. Así que manos arriba, chicos y chicas, empezamos. Uno. Crow. Cambio. Middle. Eso. Dos. Crochet. Cambio. Middle. Tres. Crochet. Cambio. Middle. Genial.
Eso es muy fácil, ¿no? Pues un poquito más rápido. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy importante, cuando pegamos una patada con la pierna izquierda, la mano derecha no la separo, no la bajo, aquí se queda, mírala. ¿La ves? ¿La ves, no? Mira, pum, ahí. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora hacemos justo lo contrario. Empezamos con la pierna izquierda. ¡Bum! Y no pegamos derecha. Lo más común no es izquierda, derecha, sino otra vez crochet. Hacemos cambio, mide y conforme piso adelante, mide de izquierda. Rápido, dos golpes con la misma parte del cuerpo. Una, dos. ¿Vale? A ver. Me he quedado sin música, no sé qué pasa. Venga, vamos, manos arriba y empezamos. Mide de izquierda, crochet de izquierda. Venga, vamos, ya, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. 10 más, la misma combinación, venga, que me ha gustado. Ya, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bueno, arriba. Tiempo. Genial. Descansamos un poquito. Bebemos un traguito de agua. ¿Vamos bien o no? Como estáis viendo, son técnicas sencillas. No son muy difíciles, pero son muy útiles a la hora de hacer un combate, un sparring, un aguante solo en tu gimnasio. Espero que os quedéis hasta el final del vídeo y hagáis el vídeo completo, porque hoy vamos a hacer un circuito súper chulo que me gusta a mí mucho y seguramente vosotros lo habéis pillado ya manía. Así que todo el mundo hasta el final del vídeo, ¿eh? Muy bien, manos arriba, señores. Siguiente combinación, seguimos trabajando los dos golpes con la misma, con el mismo giro de cintura. ¿Vale? No trabajamos en cruz, sino la misma parte. Ahora hacemos derecha, recta. Dejo la mano aquí arriba para tapar visión. Mira, ahora mismo yo me estoy tapando la visión con mi puño. Y pateo low kick abajo. ¿Vale? Derecha, recta, tapo visión. No se ve lo que voy a hacer. Y pateo fuerte abajo. ¿Vale? Esa es la primera. Derecha, yo tengo la cintura girada. No voy a hacer esto, sino que desde aquí pateo fuerte. Manos arriba, vamos. Venga, derecha, recta, low kick abajo, vuelvo en guardia. Derecha, recta, dejo la mano aquí, no vuelvo. No quiero pegar la derecha, volver en guardia y pegar el low kick, porque tardamos mucho y se ve la pierna. Conforme pego la derecha, impacto aquí, la dejo aquí y hago pa. Eso es. Pa. Muy seguido. Uno, dos. Vale, manos arriba, fácil, ¿no? Guardia. Derecha, low kick. Me pongo de lado. Derecha,
low kick y vuelvo atrás. 10 repeticiones, todo el mundo más rápido, vamos. Venga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hacemos la misma combinación añadiendo un golpe al principio. Hacemos crochet derecha y low kick, que es la misma, pero añadimos el primero un crochet, ¿vale? Que sean dos golpes. Hacemos pam, pam, pam. Eso es, ¿vale? Crochet derecha, low kick abajo. Otra vez, venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano arriba. Tiempo. Cambiamos. Hacemos justo lo contrario. En vez de empezar primero con la mano, vas a empezar primero con la pierna y luego la mano. Y hacemos low kick y derecha. Mira, es como una palanca. Conforme pego low kick y vuelvo atrás, cuando vuelvo atrás es cuando pego la derecha. Lo hago. Low kick, derecha. ¿Lo ves? Low kick. No vuelvo en guardia, low kick derecha, sino muy rápido. 1, 2. 1, 2. Venga, vamos. Palanca. Pego y cuando va para atrás saco la derecha. Otra vez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Venga, vamos, ahí. 5. 6. 7. Mano izquierda arriba. 8. 9. 10. Muy bien. Venga, 5 más. 1. 2. 3. 4. 5. Manos arriba. La completamos un poquito más y hacemos 1, 2, rodilla izquierda. Ahora sí metemos el trabajo a cintura. Le entra esta, le entra esta, doy pasito hacia adelante y rodilla izquierda. La misma, ¿vale? Pego el low kick y mi mano derecha rápido. 1, 2, piso atrás. Adelanto a la derecha, rodilla. Rodilla. De lado. 1, 2, adelanto, rodilla. ¿Vale? Mira mi rodilla como hinca. Cómo se mete en el abdomen. Metiendo a la cintura. No hago esto. Eso no es una rodilla. Una rodilla es ¡pum! Metiendo y sacar el aire. Así que repetimos. Manos arriba. Low kick. Conforme pego low kick y vuelvo, es cuando sale la derecha. Doy el pasito y rodilla izquierda. Aquí. Mano arriba. 1, 2, pasito, 3. ¿Vale? Genial, ¿no? Y como estás viendo, esta rodilla no va recta, ¿vale? Sino que va un poquito de lado y hacia adentro. ¿Por qué la pegamos de lado? Porque aquí está el hígado. Entonces, el hígado está un poquito lateral. Por eso, le vamos a pegar la rodilla, ¡pum!, de lado. Y entra aquí. ¡Pua! Lo vas viendo, ¿no? Mano arriba. 1, 2, pasito y rodilla. La rodilla encoge la pierna, mírame. No pego la rodilla así. Eso no es una rodilla, eso es nada. La rodilla aquí la encojo, parece una flecha y meto cintura. Y meto cintura. Eso es, repetimos. Low kick, vuelvo pegando a la derecha, pasito y rodilla encogida. Otra vez. Venga, vamos. Low, derecha, rodilla. Me están diciendo ahora mismo que le gusta aprender, pero se le complica la cosa. Pues mira, si de verdad te gusta aprender, vas a hacer este vídeo 5 veces seguidas hasta que te salga la técnica. No hay ninguna más, no hay ningún misterio más de este deporte. Es práctica, práctica y práctica. Así que señores, lo que sabemos de la combinación, seguimos. Manos arriba, un poquito más rápido. Low kick, derecha recta, pasito, rodilla. Eso es, otra vez. Low kick, derecha recta, pasito, rodilla. Otra vez.
Low kick, derecha recta, pasito, rodilla. Muy bien, como estás viendo las manos, no bajan de aquí. 10 repeticiones más rápidas, vamos, ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mano arriba. Muy bien, mano arriba, no bajamos los brazos. Importante, acostumbrado a tener una mano siempre arriba. Atacamos o no, la mano siempre aquí, porque nunca sabemos cuándo nos puede venir una pierna. Y si la bajamos aquí para descansar un poquito al brazo, una pierna y se acabó. La mano siempre arriba, haciendo combinaciones o no. Manos arriba. Otra vez, la misma combinación, ¿vale? Una. Uno. Dos. Pasito, rodilla. Eso es. Otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tiempo. Descansamos. Descansamos. Bueno, chicos, son y 49, nos quedan 11 minutos para darle el aplauso al sanitario, a las 8 en punto, pero no se va a acabar la clase así. Así que hoy nos vamos a meter un poquito de físico. Ya hemos hecho la técnica de hoy, no quiero aburrirme las cabezas con más técnicas, porque si hacemos 30.000 técnicas no se va a quedar ninguna, así que prefiero hacer menos técnicas y que os queden grabadas las que hemos hecho hoy. Y si no salen las combinaciones, volver a hacer vídeo otra vez. Y bueno, vamos a meter el físico. Como he dicho, hoy vamos a hacer un circuito militar, que ya lo hemos hecho muchas veces en mis vídeos. Y es una flexión, una sentadilla, una abdominal. Las flexiones, o las hacemos normales, con los pies y las manos apoyadas, o si no puedes, apoyas la rodilla en el suelo y las haces normales, o si puedes, haces una flexión con palmada. La sentadilla, o las haces normales, o las haces con salto. Y la abdominal, o las haces normales, o las haces con la rodilla arriba, o la haces con la pierna, ¿vale? La que más te guste, pero sabes que vamos a hacer, va a ser sin parar. Una, dos, 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 tres, 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 hasta 10 y abajo. Así que vamos a empezar con dos vueltas, de 1 a 10 y de 10 hasta 1. Y luego descansamos 3 minutitos y hacemos otra vuelta. Van a ser 4 vueltas total. Hasta ahora hemos hecho en la primera semana de cuarentena una vuelta. La segunda semana, dos vueltas. La tercera semana, tres vueltas. Y esta es la cuarta. Hacemos 4 vueltas. Bueno, 10 no, 4. Así que empezamos. Una flexión, una abdominal, un salto arriba. ¿Vale? Yo lo hago las flexiones con palmada, la sentadilla con salto y las abdominales con pierna y mano al mismo tiempo. ¿Preparado? Venga, señores, tenemos 8 minutos para hacer dos vueltas. ¡Ya! Venga, vamos. Una. 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 Vamos, dos. Una. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Y así hasta 10. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Venga, tú voy por 5. Venga,
Vamos, señores, 7 llevo. Venga, que llevo 10. Llevo 10. Genial. Hemos llegado a 10. Hemos llegado a 10, ahora falta la punta para abajo. Tienes 5 minutos. De 10 hasta 1. Seguimos.
¡Vamos! ¡Cinco me queda! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Y 59! ¡Y la 8 va a dar el aplauso! Aprovecho el directo para dar también cierto agradecimiento y seguramente a todas las personas, a los sanitarios que nos están cuidando y a todas las personas que están trabajando ahora mismo con el virus fuera, arriesgando su vida para hacer que la sociedad siga funcionando, ya sea alimentación, sanidad, educación, etc. Gracias a todos. Señores, descansamos 2 minutos más, bueno, 3, y hacemos otra vuelta más. ¿Vale? Descanso. El que ve que con las 2 vueltas va súper bien, o sea, está súper cansado, no puede más, con 2 vueltas está también bien, está genial. Y el que pueda que haga 4. Lo que habéis seguido los entrenamientos desde el principio lo tenéis que hacer conmigo. La primera semana 8-1, la segunda 2, la siguiente semana, la tercera semana 8-3, y todo el mundo lo ha aguantado. Pues la cuarta, vamos a hacer 4, ya que ahí no hemos entrenado. Así que este es mi regalo por no entrenar ayer. Para vosotros. 4 vueltas de circuito. Pero que me estoy portando, ¿eh? Me estoy portando porque hemos hecho 2, hemos descansado y hacemos otras 2. Empezamos en 1 minuto, ¿vale? En 1 minuto empezamos otra vez, otras 2 vueltas, para arriba y para abajo. Así que todo el mundo que vomite si quiere, que se seque el sudor, que beba agua, porque no quedan. 8 minutos más o menos que duran hacer las 2 vueltas y acabamos por hoy, ¿eh? Y ya no podemos quedar súper tranquilos y dormir como un bebé. Un minuto queda, 1 minuto, 50 segundos. Por cierto, ya que estáis aquí en directo, os voy a contar un chiste, porque últimamente se ve que he contado varios chistes en estos vídeos y los seguidores me empiezan a mandar chistes para contar. Bueno, como yo quiero que lo paséis bien entrenando, porque el entrenamiento no es solo sufrimiento, sino que tenéis que disfrutar. Yo disfruto con cada entrenamiento que hago, así que espero que también estéis disfrutando. Esa sensación al acabar es genial. Bueno, el chiste de hoy dice así: ¿por qué las personas de lengua hispana se ahorcan cuando van a lavarse los dientes? ¿Por qué? No lo saben, ¿no? Porque en vez de leer en la pasta de dientes Colgate, leen Colgate. Y se cuelgan. Sí, el chiste es malísimo, ¿eh? Pero si te lo tomas en risa, es una tontería, pero a mí me hace gracia.
Señores, quedan 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos ya las siguientes dos vueltas. ¿Preparado? ¿Preparado o no? No estoy viendo a nadie que me diga preparado por este comentario. ¿Preparado o no? Que alguien me diga sí. ¿Preparado o no? Venga, levántate y escríbeme. ¿Sí o no? Madre mía. Ese es Esteban Carna, la noche que sí. Venga, vamos, señores. Una, dos, 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 hasta 10 y para abajo. ¡Tiempo! Cuatro llevo. Cinco. Siete. Me quema las piernas. Sí.
3 vueltas. Queda una. Para abajo. Vamos. Ah, estoy fundido. Venga, vamos. Todo el mundo, un minuto de plancha. Un minuto, venga, vamos.
¡Tiempo! ¡Ya! ¡Vamos, todo el mundo, plancha! ¡Un minuto! ¡Vamos, señor, un minuto de plancha! ¡Nos lo ha dicho un seguidor! ¡Vamos a hacerle caso! ¡30 segundos! ¡20! ¡10! ¡Aguantamos 10 segundos! ¡Venga, 7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Arriba! Ya está bien por hoy. Que mañana también hay que entrenar, ¿eh? Sudando estoy, mira mi gorra, mojada. Mira mi camiseta. Mira. Lo que voy a hacer es una gorrería. Pero mira.